Hoy ha sido un día pasado por agua aquí en la ciudad de Gotham, donde los malhechores y el crimen acechan a cada instante. Acabo de comprar una caja de 50 mascarillas quirúrgicas y las mascarillas en sí están bastante bien, están fabricadas aquí en España, en Madrid, y bueno, tenéis que tener en cuenta que estas protegen a los demás de vosotros, pero no a vosotros de los demás, a no ser que os las pongáis al revés y os pongáis la parte azul para adentro, que entonces es al contrario, os protegen a vosotros de los demás, pero no a los demás de vosotros. Como digo, fabricadas aquí en España, pues tienen aquí las características que en teoría tienen, ¿no? Filtro de 3 capas, alta eficiencia de filtración, sujeción nasal integrado, bandas elásticas sin látex, muy cómoda y ligera, protege de resfriados, gripe, tos, virus COVID-19 y contaminación de aire. En principio están bastante bien, pero hay que tener en cuenta que estas son las normales, ¿no? Las malillas. No te protegen tanto como estas, que son la FFP2, y esta sí que es verdad que protege a los demás de ti y a ti te protege de los demás. Vamos a abrir, a ver qué es lo que nos encontramos aquí dentro. Evidentemente va a haber mascarillas. Aquí están, ¿no? Vas cogiendo, te la pones y ya tienes para pasar el día. Te ajusta esto de la nariz y listo. Pero no he venido a este vídeo a hablar de las mascarillas, que están muy bien, la verdad. No tengo ninguna queja de ellas, sino que he venido a hablar de lo que te roba el Estado por comprar unas mascarillas que son obligatorias en toda España, hasta en la calle. Es decir, que 47 millones de personas tienen que llevar obligatoriamente una mascarilla. Compré, bueno, aparte de las mascarillas y unas cartulinas, pero las mascarillas en sí me costaron 12,99. Bien, pues de esos 12,99 euros, el 21% me lo está robando el Estado en concepto de IVA. Es decir, que pago 2,72 de impuestos. Quien no sea de España, el IVA es el impuesto de valor añadido, es decir, es un impuesto que se aplica a todos los productos y hay diferentes tipos de IVA. El más caro es el 21%, que por cierto es el que ponen en las mascarillas, y luego hay en según qué productos un IVA reducido, que puede ser del 10% o del 4%. Es decir, que por un producto que todos y cada uno de los 47 millones de españoles tenemos que comprar obligatoriamente por ley bajo pena de multa, nos están cobrando el máximo impuesto que te pueden cobrar, que es del 21%. ¿Sabéis lo que quiere decir esto? Que en España actualmente estamos gobernados por una panda de psicópatas. Imaginaros a una familia de 5 miembros y cada uno utiliza 30 mascarillas al mes, es decir, 30 por 5 son 150. Lo cual se gastarían en total en 3 paquetes de 50 mascarillas 38,97 euros mensualmente. Lo cual quiere decir que si el Estado por una caja te roba 2,72 euros, al mes te está robando 8,16 euros en concepto de IVA. Pero no solo eso, sino que si hablamos en términos anuales, el Estado le está robando a esta familia de 5 miembros 97,92 euros en concepto de impuestos al año. Es decir, casi 100 euros al año una sola familia. Imaginaros 47 millones de españoles que tienen que pagar este impuesto obligatoriamente. Y por cierto, esta mascarilla es la más barata que hay. Si ya os queréis ir a una mascarilla decente, a una FFP2, KN95 o FFP3, pues el precio de lo que os roban bien puestos se puede multiplicar por 10 tranquilamente. Es decir, que en vez de 100 euros os pueden cobrar 1000 euros al cabo del año solo en impuestos por estas mascarillas. Todas estas cifras que os he dado me las he apuntado aquí en Postis, ¿eh? No creáis que me las estoy inventando. Y aún así he tenido en cuenta que cada persona utiliza una mascarilla diaria, porque yo es lo que hago, aunque soy consciente de que en teoría
hay que cambiarlas cada 4 horas. Los que ya trabajamos 8 horas de cara al público con mascarilla, más después de nuestra jornada laboral hacemos vida, pues pon que tengamos que tener 3 o 4 mascarillas por día. Lo que pasa que, bueno, yo reconozco que yo personalmente pues las apuro y uso una diaria o como mucho 2. En ese caso, habría que multiplicar estas cifras que os he dado por 2, por 3 o por 4, depende de las mascarillas que utilicéis diariamente. Y este vídeo no lo estoy haciendo para abrir un debate, simplemente lo hago por contar un hecho, contar algo que está pasando, esto es así y punto, ya está, estamos a día 21 de septiembre del año 2020, llevamos casi un año de pandemia y todavía estamos así. Entonces, bueno, sé que más de uno estaréis pensando, hostia, Div, pero te puedes poner una mascarilla de estas de tela y ya está, como son reutilizables no vas a tener que estar pagando el 21% de IVA. Lo sé que muchas familias están haciendo eso y sé que puedo hacer eso y así no pago el 21% de IVA y no pago una multa. Pero no voy a estar prevenido para contagiarme de la COVID-19 cuando esté en mi puesto de trabajo de cara al público o en el metro. Posiblemente llegue un momento que se me inflen los cojones y diga, vale, me voy a poner un cacho de tela porque sí, porque paso ya de estar pagando un dineral en mascarillas. Y yo, como mucha gente, acabaremos haciendo eso. Pero no va por ahí la finalidad de este vídeo. Va por contar que por una mascarilla se está pagando el impuesto máximo que te pueden cobrar. Y voy a ir finalizando aquí el vídeo, que ya sé que me enrollo como una persiana, pero bueno, quería soltarlo, lo tenía dentro y quería exteriorizarlo. Muchísimas gracias a todos los que hayáis visto este vídeo. Si os ha gustado, dejaros un buen like. Si no os ha gustado, pues dejaros un dislike y nos vemos mañana. Así que cuidaros y hasta mañana.